Yeah.
marcha. Para construir la carretera, primero llega a la asfaltadora. No dejes de luchar. No dejes de... Fin de restricción de armas. No dejes de luchar. Sam, estás llegando a la asfaltadora automática. Arráncala y tendrás una carretera en un suspiro. Antes había una carretera que pasaba por ahí. La primera expedición dejó una asfaltadora, pero para terminar necesitarás algo más. Bien hecho, Sam. Una carretera impresionante. Es solo el principio. Crear una red de transporte por todo el continente es clave para el futuro. Por eso es importante que uses todas las asfaltadoras que encuentres para reconstruir las autopistas y carreteras. Imagina lo fácil que sería tu trabajo si pudieras conducir de costa a costa. Analizando ID de prisión. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la misión. Carga verificada. Bienvenido a Lake North City. Ve al centro de distribución. No dejes de luchar.
consecuencias. No dejes de luchar. No dejes de luchar. Que tengas buen viaje.
marcha. Analizando ID de prisión. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. ¿Cómo estás, Sam?
Analizando ID de prisión. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga descontaminando traje. Todo bien. Hola, Sam Porter Prisons. Esos bots no pueden operar fuera del área de servicio de la red. Enlacemos el centro de distribución. Thank you.
Hey, espera a que llame la sede. Gracias, Zack. Podemos iniciar las pruebas finales de los bots. Los diseñé yo, ¿sabes? Tengo la esperanza de que aligeren un poco el trabajo. A diferencia de los portadores humanos, no causarán vacíos. Antes del Death Stranding, a los científicos les preocupaba la singularidad, la posibilidad de crear una IA más inteligente que los humanos. Pero no llegó a ocurrir. Las máquinas no causan vacíos. No pueden morir. No tienen playas. Por muy avanzadas que sean, las máquinas nunca entenderán la muerte. Y esa es la razón por la que nunca nos superarán. Usa el terminal de envíos. Yo te iré explicando cómo se usan los bots. Y no te preocupes, que echaré un ojo desde aquí. Los bots de reparto autónomos están diseñados para procesar algunos encargos. Solo los encargos rutinarios. Echa un vistazo a lo que hay. La carga que transportan los bots acaba algo dañada si la carretera está en mal estado. Por otro lado, los bots que viajan por carreteras bien conservadas pueden entregar carga en mejor estado. Y más rápido, por si no habías caído. Tenlo en cuenta si los envías. Ahora tenemos que esperar a que llegue a su destino. Ahora mismo solo hay uno, pero si la prueba tiene éxito, iniciaremos la producción en masa. Entonces podrás enviarlos tú. ¿Ah? Parece que estaba equivocada. Hemos construido otro bot para las pruebas de campo. Tú decides cómo utilizarlo. Perdona. Es el bebé. Gracias, Sam. Ya hablaremos. Muy bien, Sam. Los bots de reparto nos beneficiarán a todos, a la gente de las ciudades, las paradas y a los preparacionistas más alejados. Pero debes estar exhausto. Y si te tomas un descanso, seguro que a tu bebé también le vendrá bien. Ve a la sala privada. Venga. Perdona, no quería asustarte. Estabas dormido cuando llegué. Gracias por la ducha. Claro.
Mira, debo preguntar. He oído cosas sobre ti. Trabaja con terroristas. No te fíes. Es solo otra imbécil a quien Hicks se la jugó. Esa mujer es una heroína. Dime, Sam, ¿qué es América para ti? Mi padre decía que éramos algo especial. El pegamento que lo unía todo. Más que un país. Un símbolo de libertad y esperanza. Recuperaríamos todo si seguíamos haciendo repartos y uniendo a la gente. Estaba convencido. Su muerte me destrozó. Y llegó Hicks y me propuso algo. Juntos podríamos llevar paquetes de costa a costa. Él tenía el monopolio al oeste de aquí. Los dos salíamos ganando al asociarnos. El negocio parecía ir bien. Pero hace un año, cuando esos fanáticos empezaron a dar guerra, esos cerdos nos suplantaron. Se hicieron con nuestros pases de seguridad y los usaron para entrar en las ciudades, y de repente estábamos repartiendo armas y bombas en vez de medicamentos, sin saberlo. Éramos peones al servicio de terroristas. Hicks estaba detrás. Y además, consiguió una bomba nuclear que acabé llevando personalmente a Middle Knot City. ¿Estás diciendo? Sí. Fui yo. La cagué bien. Habría sido distinto si no llego a estar tan ciega. Así que hice cuanto pude por impedir que destruyeran South Knot City. Intenté sacar la bomba de allí, pero Hicks siempre iba por delante. Y me lo hizo pagar con creces. Algunas heridas no sanan nunca. El tiempo que me quedaba me lo quitó la lluvia. Así que ya lo sabes. Es todo cierto, salvo por las mentiras. Me importan un cuerno Bridges y eso de recomponer América. Pero no dejaré que Hicks y unos terroristas cojan el legado de mi padre y se caguen en él. Por eso he acudido a ti. Y bien, ¿te fías ahora? Yo te ayudaré, Sam. Solo tienes que llamar.
sueño? Hola, bebé. Sam, con los nuevos emplazamientos que has añadido a la red, hemos restaurado los archivos. Por desgracia, aún no he conseguido encontrar nada sobre los orígenes de los BB. Y no puedo acceder al registro de servicio de BB-28. Si lograra acceder al menos a ese, podría explicarte por qué has estado sufriendo esos extraños episodios. Seguiré intentándolo. Tú haz lo mismo. Sam, mira los encargos en el terminal. Hicks se la jugó a Flyer. ¿Espiando otra vez? Está todo en tu brazalete. Con la ayuda de la red Quiral, pudimos restablecer los archivos regionales de Middle North City. Los archivos confirman su historia. No tienes que explicarme lo que es cierto y lo que no. Se reflejaba en su voz. Ese hijo de puta la jodió bien. Entonces no tendrás problemas para trabajar con ella. Buenas noticias. El bot que enviaste ha llegado a su destino. Prueba superada. Tengo otro preparado para ti. Como agradecimiento. Hemos añadido un nuevo tipo de envío al terminal. Tu esfuerzo está llamando la atención. Así que nos estamos planteando ofrecerte un servicio premium. Tal vez no quieras aceptar voluntariamente restricciones adicionales, pero si lo consigues, tu reputación será aún mayor. Así que si alguien te pide que entregues dentro de un límite de tiempo, puedes fijar un límite aún más reducido y conseguir una evaluación mejor si lo logras. Si tienes ganas de enfrentarte a un reto, prueba. Sam, otros portadores dejarán los vehículos de Breaches en el garaje.
Son para quien los necesite. Úsalos cuando quieras. Cargo asignado. Gracias por tu contribución.
Sam, ahora puedes pedir mejoras para las estructuras. Si hay alguna que uses mucho, deberías pensártelo.